Buenos días, amigos suscriptores de YouTube. Como ustedes saben, llegamos a 50.000 suscriptores. Y en ese video, en el video de agradecimiento, yo dije: quiero hacer un video solamente respondiendo buenas preguntas. Así que aquí debajo, déjenme sus preguntas. Me dejaron muchas preguntas. Yo aquí hice una compilación de las mejores y las preguntas más frecuentes. Y aquí voy a tratar de respondérselas. Estas preguntas que les estoy mostrando no son las únicas, o sea, estas preguntas son las que la comunidad yo veo que me hace más frecuente. Y también algunas preguntas que yo me he encontrado interesante para, no sé, para hablar un tema o algo. Cada vez que yo respondo una pregunta, puede también que yo le haga una pregunta a ustedes. Si ustedes me la responden aquí, yo voy a elegir la mejor respuesta y la presento en el próximo video. Será como una actividad para compartir y para hablar más con ustedes de manera como con todos. La primera pregunta, Alejandro Chávez: hola Marciano, ¿qué estás estudiando? ¿Tiene que ver con programación o algo así? ¿O dónde aprendiste todo lo que sabes? Gracias, es que tengo que elegir una carrera para tomar. Bueno, esa pregunta tiene muchas preguntas al mismo tiempo y muchas formas que yo le puedo responder. En primer lugar, sí, yo estudio programación. Mucha gente me ha preguntado eso. Cada vez que yo digo estoy en la escuela, veo un comentario en Facebook diciéndome: Marciano, ¿qué tú estudias? Yo estudio programación, pero no tanto en la parte de programar, como que yo no pienso hacer programas, sino más en la parte de negocios y el internet y las redes sociales y todo eso, y los programas que usan ese tipo de cosas. Yo estoy estudiando programación en una escuela de negocios, eso así es que le puedo decir. Es programación junto con negocios, así es que va a decir mi currículum. Él también me pregunta que de dónde yo saco todo lo que sé. Nada de lo que yo enseño aquí es lo que aprendo en la escuela, pero sí, en la escuela es donde aprendo la disciplina de cómo hacer las cosas y cómo manejarme. Lo que yo sé básicamente del iPhone es en mi experiencia propia, como yo lo uso. Yo leo mucho sobre iPhone, siempre ando investigando. Cada vez que yo tengo un problema, yo me concentro en resolverlo, aunque últimamente, ustedes saben que estoy dando crédito a mucha gente en mis videos, muchos de ustedes son los que me traen las respuestas y me hacen a mí el trabajo más fácil. A lo primero yo tenía que matarme buscando las respuestas, pero ahora muchos de ustedes me dan la respuesta para cada uno de los problemas. Sigamos con la próxima pregunta. Jesús Rockmine dice: no sé de dónde es tampoco, como les dije, bueno que me digan de dónde ustedes son. Hola, buen trabajo amigo, felicidades por este gran triunfo y muchas gracias por toda tu ayuda. Oye, ¿puedes hacer un video de tus bloopers? Jajaja. Si me respondes, ok. Si me responde, va a decir que me contestó un famoso, ok. Video de mis bloopers no serían buenos, porque en verdad yo no cometo ningún error. Los bloopers, para los que no saben, los bloopers son como errores de los videos y yo no cometo ningún error. Pero si ustedes quieren ver los cortes sin los cortes, ustedes pueden dejarme los comentarios aquí debajo y yo veo si hago algo para la próxima semana en donde yo le guarde todos los cortes que yo haga. Así que díganme en los comentarios aquí. Tercera pregunta. Germán Huertas dice: Marciano, ¿esta tarjeta me servirá para liberar el iPhone 5? Lo tengo en Vodafone porque me lo quiero llevar a Perú. Yo ahora estoy en España. Gracias, eres un crack. Crack en España yo creo que quiere decir como que sabe mucho. Yo te voy a dejar un video aquí debajo con la información de la R-SIM, que me imagino que esa tarjeta es la que estás hablando. Y sí desbloqueé el iPhone 5, pero hemos estado teniendo problemas, así que no es 100% recomendable, pero como quieras, si tú me la compras a mí, yo te la envío y si te funciona, perfecto, y si no te funciona, hacemos lo trámite del reembolso. Es como ustedes saben, es como una prueba, porque en el cartoncito dice que lo desbloqueé el iPhone 5, pero no. Dice Héctor Guevara: ¿tienes planeado ir a otro estado o países a hacer videos para tu canal personal? ¿Qué libro o web recomiendas para aprender programación, al menos lo básico? Y de igual forma, gracias por el tiempo que tomas para instruirnos en tus videos. Héctor W. Guevara, de El Salvador, vive en Washington DC y me sigue en las tres redes: Facebook, Twitter y YouTube. Por eso es que tiene una pregunta tan bien. Esa pregunta me gustó mucho por la forma que él lo hizo. En primer lugar, para mi canal personal tengo muchos planes. Sí, quiero ir a varios estados, quiero grabar de todo algo divertido. No quiero hacer un blog así todo aburrido mostrando lo que yo hago. Ay, no, es planes. A mí me gusta mucho salir a pasear. Antes de que yo tuviera el canal de YouTube, yo salía mucho, cada vacaciones del trabajo
me iba a un país diferente. No he viajado a tantos países, pero a mí siempre me gusta salir. He ido a varios estados también aquí en los Estados Unidos y eso es lo que yo les quiero mostrar, claro. Entonces, para responder tu pregunta, sí, todo eso está dentro de mis planes para ese canal. ¿Qué libros recomiendo para programación? No te sé decir uno así que me salga de la mente, porque ahora mismo uno no se concentra tanto en estudiar el libro, además de que los libros donde yo estudio programación son libros en inglés, y no sé cómo te resulte eso, pero aquí debajo te voy a dejar clases de Harvard y de Stanford University de programación que están gratis en la web. Te la voy a dejar aquí debajo el link, así que atentos, y si no lo pongo me lo recuerdas. Ok, entonces vamos con la quinta pregunta. Dice: eres súper, espero que tengas 50,000 suscriptores más. Gracias. Ya no tengo iPhone, tengo Android, pero aún así me gusta tu canal. Cuando tengas algún otro iPhone lo compraré y seguiré viendo tus videos. Yo puse este comentario aquí porque no es realmente una pregunta, pero yo veo muchos comentarios de mucha gente que dice que haga videos de Android. Aquí debajo ustedes díganme, porque lo que sucede es que cada suscriptor que se suscribe a mi canal, yo pienso que lo hace por videos de Apple, y por eso es que yo sigo haciendo videos de Apple y de iPhone. Yo no tengo nada en contra de Android, pero si voy a hacer videos, me quiero enfocar en algo. No puedo hacer videos de toda la tecnología que hay allá afuera, sino yo prefiero como los dentistas, que solo se enfocan en la boca, y también hay doctores que se enfocan en el corazón. Yo prefiero enfocarme en algo, y así es que se han suscrito todos mis suscriptores, y así es que voy a seguir hasta que mis suscriptores me pidan otra cosa, no sé. Pablo Bede dice: Marciano, no le llegan los correos a mi cuenta cuando subes un video, ¿por qué será? Gracias. Bueno, Pablo, YouTube tiene problemas con las suscripciones. Muchos de mis suscriptores a mí me han dicho eso, por eso también agregué tu comentario aquí. Yo lo que recomiendo es que, como ustedes saben, que yo subo un video casi diario, ustedes chequean mi canal interdiario, un día sí, un día no, y ven qué nuevo yo he subido. Pero como ustedes están viendo, ahora mismo estoy subiendo un video casi diario, y también yo tal vez encuentre alguna solución, no sé, una aplicación o algo que podamos tener, y así yo le puedo notificar a ustedes cada vez que yo subo un nuevo video. Pupina84 dice: felicidades, Marcial, sos el mejor, el truco me hizo reír mucho. ¿Qué es lo que tenés? No entendí, jaja. Lo que sucede es, en el video anterior, para los que no saben, en el video de los 50,000 suscriptores, yo tenía mucha barba, yo no me había recortado, y yo hice así y me limpié la cara, me recorté. Vean el video para que lo entiendan, y fíjense que yo tengo mucha barba y después me la quito cuando hago así. No se ve muy bien porque en verdad yo no tengo tantas, pero si ustedes se fijan la van a ver. Ok, entonces sigamos con la próxima pregunta. Joseph Saldaña dice: Marciano, ¿qué es la vida para ti? Para eso tenemos a Siri, para respondernos ese tipo de preguntas difíciles. ¿Qué es la vida? A día de hoy, todas las pruebas sugieren que es el chocolate. Bueno, no estoy de acuerdo. Me gustaba mejor cuando Siri decía que la vida es una película. Para mí también la vida es una película, tiene sus buenas y sus malas, y es corta, así que disfruta la película mientras la estás viendo. ¿Qué es la vida para ustedes? Respóndanme aquí debajo, que yo sé que es una pregunta difícil. Rookie44 dice: hola, Marciano, soy seguidora desde Venezuela. He hecho el jailbreak a varios de mis dispositivos sin ningún problema. ¿Será que alguno de tus videos podrá comentar o informar sobre el inconveniente de que al subir al iOS 6 en adelante, a algunos iPhones se les queda el Wi-Fi en gris? Cosa que no ocurrió al instalar el iOS 5.1.1 con jailbreak. Saludos. Yo quise agregar tu pregunta porque mucha gente ha tenido ese problema y me siguen preguntando eso. Para mí era problema de que el iPhone se mojó, porque a mí me pasó eso con un iPhone, se mojó y se me quedó en gris el Wi-Fi. Pero yo estuve investigando y me di cuenta que eso sí está sucediendo en algunos teléfonos cuando subimos al iOS 6.0. Te repito, no tiene que ver nada con el jailbreak. Lo que tienes que hacer es que en ajustes, en el modo de avión, tú lo enciendes y lo apagas a ver si eso como que resetea el iPhone. Vas a resetear el iPhone haciéndole un hard reset, tú sabes, como siempre presionando ambos al mismo tiempo y dejando que se apague. Si eso no te funciona, vuelves otra vez, vas a ajustes, vas a general y vas a donde dice restablecer ajustes de la web. Cuando el teléfono regrese, pruebas, y si eso tampoco te funcionó, lo más que yo te recomiendo es que hagas la restauración completa otra vez. Usa los iOS de mi página de internet, que la voy a dejar aquí debajo. Tienes que usar eso y vuelve a restaurar, y yo creo que eso te va a solucionar el problema. Eso no me ha pasado a mí, por eso no las he probado, pero tú puedes probar esa y me respondes ahí en los comentarios, me dices
si te funcionó. Otra pregunta, Julián Castillo dice: buenas, felicidades por tu gran trabajo, soy de República Dominicana. Me gustaría saber si la tarjetica Arsync que estás vendiendo se puede utilizar para desbloquear el iPhone 4 en iOS 6.1. No se puede. Lamentablemente solamente para el iPhone 4S y para el iPhone 5 en algunos casos y algunas compañías. iPhone 4 solamente se puede desbloquear si es AT&T. Debe haber otros métodos por ahí, pero yo solamente desbloqueo los iPhone 4 si son de AT&T. ¿Ok? Otra pregunta. Super Bartolo Loco dice: hola Marciano, por favor necesito un consejo. ¿Me compro el iPad 4 o me espero a que salga el iPad 5? Por favor, contéstame. Saludos. Yo te recomiendo mejor que esperes por lo menos a que se acabe el mes de marzo. Por eso ahora que agregué tu pregunta también aquí, porque mucha gente me la ha preguntado. Ya estamos en un tiempo de no comprar nada, ni iPhone 5 ni iPad. Vamos a esperar a lo que venga. Esa es mi recomendación ahora. Si el iPhone 5S sale en junio y no sale un iPad 5, ya va a salir en octubre y ahí tú decides si quieres esperar o no. Pero yo prefiero esperar. A mí me gusta comprar los productos cuando acaban de salir para poderle sacar el jugo, no 6 meses después, porque ya viene el otro próximamente. Así que esa es mi respuesta. Y por último, Germán Aguilera dice: para mí lo más interesante es que a través de este medio toda Latinoamérica está unida. Qué bueno, nos hace bien a la salud del bienestar. Excelente. El último comentario, quise terminar con ese. Realmente de acuerdo con eso, me encanta la unidad. Esto es lo que yo más agradezco de YouTube, el contacto que yo tengo con ustedes, con todos ustedes, los que están de aquel lado de la pantalla. Eso es lo más valioso del internet, que nos podemos comunicar con otras personas. Y yo tengo la suerte de que me puedo comunicar con todos ustedes. Ustedes están comunicando conmigo y nos estamos comunicando y todo perfecto. Ya con esto voy a terminar el video. Bueno, se hizo largo, 20 minutos, tengo que editarlo a ver cuántos minutos van a ser en verdad. También la próxima semana, el próximo viernes, voy a decir quiénes son los ganadores del concurso. Ya no estoy recibiendo más videos. Si usted no sabe a este punto, usted ya no puede participar. Voy a estar viendo todos sus videos. Son alrededor de 30 videos que tengo que ver, cada uno examinarlo. Voy a coger los finalistas. El próximo viernes les digo quién es el ganador. Ahora, hagan sus preguntas aquí también, que el próximo viernes voy a hacer otro video de respuesta, ¿ok? También, si usted quiere responder, si usted es de los que responde, si su respuesta fue buena e interesante, yo también las pongo en el video. Wow, chicos, la verdad que es muchas cosas. Entonces, también quiero que ustedes me respondan. Mucha gente me pide que yo haga un video sobre mis 10 mejores tweets. Yo quiero que ustedes me digan qué ustedes prefieren, que yo haga un video con los 10 mejores o que yo lo haga uno por uno separado. Le hago esta pregunta porque a mí no solamente me gusta decir este tweet es bueno, sino que a mí me gusta ir profundo con el tweet y explicarlo bien, explicarlo cómo se usa y todo. Así que ustedes digan, ¿ustedes quieren los mejores 10 o ustedes quieren que yo lo haga uno por uno separado de una manera más profunda en cada uno de los tweets? Nos vemos el próximo viernes en esta sucesión favorita, respuestas a sus preguntas. Ok, esto ha sido todo por hoy. Si el video les gustó, bien importante, denle una manito para arriba. Así yo sé si sigo haciendo este tipo de videos donde ustedes me preguntan y yo les respondo. Esto ha sido todo por hoy. Suscríbanse si no lo han hecho. Así YouTube le avisa cada vez que yo subo un video, cuando sea que esté funcionando. Marciano Fon cierra sección. Vamos a visitar las oficinas de Google en la ciudad de Nueva York.